Yo creo que para un humano lo más difícil es ser obediente. ¿Es alguien conmigo? Lo más difícil es ser obediente. ¿Am I right? It's the hardest thing in life. Be obedient. And from the beginning that you're born, you're given a set of rules. Am I right? Don't do this. 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 And you're supposed to what? Be obedient. Obey. But that's life. Am I right? You have rules and regulations everywhere. En todo lugar tú tienes reglas. Que usted tiene que ser obediente a ellos. Bendito nuestro Dios. Los otros días el capitán nuevo, Jaderio, se sentó con nosotros y nos dijo, de ahora para adelante, si tú vas a ninguna de las oficinas, downtown Hampton, si tú vas a training center, si tú vas a ningún o a cualquier lugar con Hampton Fire Department, tú te tienes que poner tu camisa dress. You have to have your dress shirt on. La muchacha, empezaron a gritar. Y él dijo, él sacó el póliza y dijo, esto está desde el principio de lo que empezamos, ¿verdad? Estos bomberos, estos han empezado desde el principio, pero lo único que no han sido, ¿qué? Enforzados. ¿Amén? Y ahora que están enforzándolo, la gente no le gusta, porque no quieren ser, ¿qué? Obediente. Cuando alaban a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? La obediencia, hermano, es importante en la vida cristiana. ¿Sabe una cosa? Por si acaso usted no piensa ni piensa en estos momentos. Cristo fue obediente al Padre. Y nos enseñó un ejemplo de cómo ser obediente. Bendito nuestro Dios. ¿Por qué será? Porque hay un espíritu de desobediencia sobre el pueblo. Bendito nuestro Dios. Se fueron los amén. Mi alma te alaba, te glorifica. Puesto que la obediencia a la verdad debe purificar vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros extrañadamente de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo. No es de un simiente corruptible, sino de bendito nuestro Dios. ¿Sabe cómo tú defiendes los hábitos? ¿Sabe cómo usted defiende la carne? ¿Usted sabe cómo usted defiende contra el enemigo? Aleluya, no dance, no hables en lengua, no diga que tú eres miembro de una iglesia. Cítale la palabra de Dios para que usted vea que el demonio se tiene que ir, la malicia se tiene que ir, porque es lo único que ellos entienden. No la hablas en lengua, ni baila, ni canta en un corito tampoco. Van a cantar contigo. Es más, te van a sacar la guitarra y van a tocar por ti. Pero sí dale la palabra de Dios para que tú veas. Sí dale la palabra de Dios para que tú veas. Que entonces desespera un momentito, es un cristiano que conoce la palabra de verdad. Eso es lo que le va a hacer la diferencia a las malicias, a todos los cosas que están a nuestro alrededor. Nosotros estábamos hablando el jueves sobre la tentación. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto saben que todos somos tentados? Todos somos tentados. Por si acaso la gente dice, no, el pastor no se tienta a nadie. Pastor es tentado todos los días. ¿Cuánto alaban a Dios? La diferencia es cuánto ceden a esa tentación. ¿Cuánto se dejan doblar por la tentación? ¿Cuánto es obediente, bendito nuestro Dios, a la palabra de Dios contra la tentación? Y por si acaso usted tiene el problema de la tentación, métete en la palabra que Dios te da el escape de la tentación. Praise God anyway. Amen. We thank you, Jesus. I'm almost done. Now everybody's going to get happy. Por todos, carne es como mira, porque todo carne es como la hierba y toda la gloria como la flor de la hierba. Mi hermano, se casa. Tu florecita de vida, tu florecita de vida va a caer un día.
¿Cuánto alaban a alguien? Ya tú no vas a ser fuerte como era antes. Es más, si es como este servidor, se te van a olvidar muchas cosas. Porque ya la mente se está poniendo fina. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? I have to give myself notes all over the place. Remember this, remember this, remember this, remember this. Because si no, me olvido. ¿Pero qué es? La edad, mira, esto nunca lo había visto. Yo me daba el orgullo, hermano, escúchame bien, de poder, mira, no tengo buenos oídos, hermano, pero por lo menos podía ver bien. Pero eso se está acabando también, ¿cuánto alaban a Dios? ¿Amén? ¿Pero qué importa? Esas cosas no importan porque esas son pasajeras, son carnales, hermano. Estas son cosas que el cuerpo lo tiene que pasar. Me preocupa más cómo está mi espíritu. Cómo yo estoy delante de la presencia de Dios. O sea que cuando yo llego al cielo, mi vista va a estar 20-20. ¿Cuánto alaban a Dios? Mi vista va a estar 20-20. Mis oídos están van a estar perfectos. Every time I go to a physical, they say, your hearing is getting worse. So what do you think? With all the signs I have to listen every day, what do you think? Amen. Pero, ¿qué sucede? Estas cosas pasan. O sea, que yo quiero que ustedes entiendan que tu belleza, oh, aleluya, o tu juventud, bendito nuestro Dios, eso se va a terminar también. Hello. En el primer día que te dé un dolor de coyuntura, alaba a Dios ahora si puede. Cuando no te pueda parar directo, porque tu espalda, mira, se fue hasta eso, es que tenía tanto dinero que se cayó. El arco se cayó con tanto dinero. ¿Cuánto alaban a Dios? Bendito nuestro Dios. Esta es la palabra que hoy fue predicada. Lo que el apóstol Pedro estaba estableciendo es el tema de la doctrina del llamamiento celestial. ¿Cuántos saben que cuando la palabra dice elegido, quiere decir que tú fuiste escogido por un propósito? Am I right? Cuando dice la palabra que tú fuiste escogido, es porque Dios quiso escogerte. ¿Para qué? Con un propósito. No todos pueden ser predicadores, no todos pueden ser músicos, no todos pueden cantar. Pero si usted busca, Dios te va a decir el por qué usted está en este lugar. ¿Qué es tu llamamiento? Tú puedes ser un intercedor. Nosotros estamos buscando intercedores. Aquellos que no se tiran mucho partes especiales, hermano, no tienen especiales en los servicios, pero usted sabe que son las personas que están intercediendo por el cuerpo de Cristo. Señor. Eso es lo que necesitamos, hermano. Necesitamos esa clase de personas porque Dios se revela a esa persona cuando el enemigo está entrando al pueblo. Necesitamos personas que estén, mi hermano, en la atalaya, que estén puestos allí esperando ver el enemigo y anunciar al pueblo que se prepare. Esas son personas intercedoras. Yo me recuerdo que mi abuelita era una. Ella se levantaba y ella decía: Dios me mostró esto, Dios me mostró. Yo me quedaba en una esquina y yo temblaba, no de temor, pero temblaba de la presencia de Dios, porque mi abuelita era una cosita así de cuatro pies, hermano, por si acaso. Bendito nuestro Dios, era pequeñita de estatura, pero estaba llena del poder de Dios. Cuando alaban a Dios, esto es lo que está haciendo falta en los pueblos hoy en día. Mi alma te alaba, te glorifica en este día. Está haciendo falta porque hay gente que no está dispuesto a ser intercedores para el Señor. Mi alma te alaba, te glorifica. Bendito nuestro Dios. Mira lo que dice el apóstol Pedro en primer libro del 6, dice: en lo cual regocijad grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sea afligido con diversas pruebas. Nosotros vamos a pasar pruebas, hermanos, pero Dios es suficiente. Era necesario que Pedro, por medio de la inspiración celestial, le recordara al pueblo cristiano el por qué era necesario sufrir un poco tiempo para entonces reinar en el cielo. I already spoke about what happened to us in 99. Bendito nuestro Dios. And I want to keep going on. ¿Cuántos saben que la misma escritura habla de que la manera que se purifica el oro es como?
¿Por medio de qué? De fuego. Yo me recuerdo de un mensaje que yo escuché sacando un diamante. ¿Sabe cómo se saca un diamante? Se lleva la tierra primero. Hay que hacer trabajo, hay que excavar, hermano, la tierra para poder buscar el diamante. Bendito nuestro Dios. Eso es lo que necesitamos entender. Dice en el capítulo 2, versículo 4, dice: viendo él como la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogido para y preciosa delante de Dios. O sea que los hombres te van a desechar a ti. Pero recuerda una cosa, hermano, que te desechen a ti. ¿Quién te va a elegir? El Dios Todopoderoso te va a elegir. Mira lo que nos asegura Dios en el 9. Pero vosotros sois qué. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora recibí la misericordia. ¿Cuánto quieren la misericordia de Dios? Pónganse de pie, hermanos. Bendito nuestro Dios. Alabanza sea tu nombre, Señor. ¿Tú quieres ser una perla preciosa? ¿Una piedra preciosa? Déjate pulir. Let somebody polish the diamond. Bendito nuestro Dios. Remember that message in the rock? Diamond in the rock? Bendito nuestro Dios. La gente no hoy quieren que Dios pues quepe en su idea. Ya Dios estableció quién Él es. Y nosotros tenemos que ser obedientes a seguir al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto alaba a Dios? Alabanza sea tu nombre. Voy a interceder por el pueblo. Gracias te damos, Señor. Padre, le doy gracias. Te doy toda la gloria y honra a ti, oh Dios amado, en esta preciosa tarde. Porque una vez más, Dios mío, tú nos has hablado de que nosotros somos piedras preciosas. Solamente por medio de la obediencia y por medio de la fe, oh Dios amado, podemos seguir tus pasos. Y te pedimos en este momento que tú bendigas a tu pueblo. Que tú bendigas, Dios amado, este pueblo de una manera especial. Gracias. Que tú nos bendigas, Señor amado, con unción y fuego, Dios amado. Que tú, Dios mío, Padre, Señor bueno, lo levante en ánimo, Dios mío. Motívalos, oh Dios amado, para buscarte a ti, oh Dios amado, en espíritu y en verdad. Oh Dios amado, este evangelio no es de uno propio, Señor amado, sino de cada uno de nuestras vidas. O sea que nosotros tenemos que dar cuenta por cada uno de nuestras vidas, oh Dios amado, que estamos trabajando y haciendo aquí en esta tierra. Toda obra que hemos puesto en esta tierra vamos a tener que dar cuenta en el cielo. Te pedimos que tú bendigas a nuestros niños, bendigas a nuestros jóvenes, que tú bendigas a nuestras damas, nuestros caballeros, oh Dios amado. Te pedimos en esta semana una bendición sobreabundante, Dios amado, para tu gloria y honra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu pastor, nuestro hermano Rubén, oh Dios amado, Señor bueno, y bendícelo de una manera especial. Aquellos que van a salir, yo te pido que tú los bendigas, Dios amado, por Lubio, Dios amado, que va a salir, oh Dios amado, Señor bueno, para un tour, Dios amado, yo te pido que tú los bendigas, tú los guardes, que tus ángeles acampen en cada momento, donde quiera que él esté, que tú estés con él, Dios amado, Señor bueno, cuente lo que cueste, hermano, oh Dios amado, yo te pido que tú estés con él, oh Dios amado. Seguimos orando por su vida, Dios amado, te lo pedimos en el nombre de Dios amado Jesucristo. Te pedimos en este momento que tú nos lleves a nuestros respectivos hogares.